Ofrecieron un partido de fútbol en el que no hubo grandes jugadas de calidad, pero sí mucha intensidad y lucha en todas las parcelas del campo. De inicio, el conjunto gallego llevó la iniciativa, salió mejor al partido con más intensidad y más sentido ofensivo, por lo que los primeros 10 minutos de encuentro fueron de dominio del Lugo. Más o menos era el partido que nos esperábamos contra un rival muy difícil, noble, pero muy agresivo, muy intenso, que hace difícil que el equipo al que se enfrente juegue tranquilamente y que se iba a decidir por una jugada, pues como ocurrió, una jugada aislada, que podía ser o bien a balón parado o una jugada como esta, un balón atrás que se mete al área y que acaba con un remate. No tuvimos, sinceramente, demasiadas ocasiones, no tuvimos tampoco el control del partido que hubiéramos querido. Realmente todo el peligro que llevó el equipo de Quique Setién en la primera mitad se redujo a esas jugadas en los primeros minutos en la que los visitantes dominaban claramente en el juego aéreo y ponían en peligro la portería local. El dominio lucense se fue diluyendo con el paso de los minutos y La Roda, a base de subir un poco la presión en la zona ancha, igualó el partido. Felicitar a los jugadores, porque hoy, más que jugadores, han habido hombres. Y para cumplir un objetivo, un club modesto como el nuestro, es importante tenerlos, ¿eh? Y no solamente en la jornada de hoy, sino anteriormente también. Por lo tanto, orgulloso de estos jugadores que repito, hoy han jugado un partido muy inteligente. Han llevado el partido a donde realmente nos interesa. Durante mucho tiempo el encuentro estuvo equilibrado y es cierto que el Lugo tenía mayores intenciones ofensivas, pero el juego se disputaba en la zona ancha sin que ninguno de los dos equipos lograse crear peligro ante la portería contraria. En el tramo final del encuentro, La Roda se estiró, perdió parte de ese respeto excesivo hacia el segundo clasificado en la tabla y se atrevió a salir con cierto peligro. Primero con un centro de Berni en el minuto 24 desde la izquierda, un poco pasado al que no llegó ningún compañero para rematar, y luego en el 31 con un excelente remate de cabeza de Antonio Mejías a la salida de un córner que se fue alto por muy poco. Bueno, la verdad que tampoco defensa hemos estado bien, tampoco han creado mucho peligro viéndolo yo desde atrás, porque el equipo ha trabajado muy bien y, bueno, difícil son todos y más ante un rival como es el Lugo. Ellos venían por la victoria, porque es un equipo que siempre va por la victoria, está siempre en la clasificación arriba y es normal. Al final, visto con el resultado como se ha puesto de cara de nosotros, y han tenido que tirar hacia arriba. El fútbol de la segunda parte poco tuvo que ver con el que habían ofrecido a ambos equipos antes del descanso. La Roda salió con descaro, queriendo jugar al fútbol y tener el balón, y hacer daño a los lucenses con buen fútbol. A los 4 minutos ya reclamó una mano del defensor visitante en el área del Lugo tras un buen centro. Pero en el minuto 6 de esa segunda mitad, Berni realizó una excelente jugada por banda izquierda con centro raso al corazón del área para que Sergio Ortiz rematara fuera rozando el poste izquierdo de la meta visitante. La Roda era mejor que su rival y lo fue por lo menos durante los primeros 25 minutos de la segunda mitad. Oh, yo creo que era un partido, en teoría, para ganar, sobre todo con el pinchazo de los demás equipos de ahí arriba, pero bueno, La Roda ha jugado su partido, creo que no ha hecho méritos como para llevarse la victoria y creo que nosotros tampoco, creo que lo más justo era un empate dentro de lo visto en el terreno de juego, pero bueno, el fútbol es así, hay que estar atento en todo el momento y nos vamos con 0 puntos. Nuestro equipo jugó con descaro y con potencia y supo hacer daño por las bandas. Tuvo un buen toque en el medio centro y también supo crear en la portería contraria. En el minuto 86 llegó la alegría a las gradas locales, haciendo quizá justicia a lo sucedido en el partido, especialmente en la segunda mitad. Berni centró desde la izquierda, tocó Pablo García de cabeza desde casi el área pequeña. El balón le llega finalmente a Antonio Mejías, tras tocar Pierri, que no perdona y rompió la igualdad. Creo que ha sido un centro de Berni, así muy rápido, un centro de Berni, una llegada de Pablo García al segundo palo, que ha llegado muy bien, la peina, y Pierri ha disparado defectuoso y me ha caído el balón y sin pensármelo he hecho tal que saliera lo que Dios quisiera y
gracias a Dios que ha sido hoy los tres puntos para el equipo. Yo creo que más que ellos se ha peleado todo el equipo, que ha dado un do de pecho, ha dado una muy buena talla contra, yo creo, el mejor equipo de la categoría, el que mejor fútbol hace. Y lo importante son los tres puntos y que nos quedan entre 4 y 5 victorias para el objetivo nuestro, que es la salvación. Nada más sacar de centro y tras entrar Iker Torre por el goleador Mejías, despedido con una gran ovación, los lucenses se fueron arriba y un remate de cabeza que mansamente llegó a la base del poste derecho, a la meta de Bocanegra, puso el peligro final en este partido. Un alegrón en la Roda con victoria merecida ante uno de los mejores equipos del grupo primero de la segunda división B.